Pero hubo en tu vida otros intereses muy fuertes, como el teatro. ¿Nos querés contar algo acerca de esto? Sí, eso me permite un poco estar aquí hoy, digamos, ¿no? Todas las cosas van sumando. Las que no restan, suman de alguna manera. Bueno, sí, toda esta cuestión de la narración y de tener un público escuchándome los cuentos. Ah, quiero decir algo sobre eso interesante. Mi libro favorito de la colisión Robin Hood, el que leía una y otra vez y que no sé por qué está perdido, y amigos, alumnos han tratado de encontrármelo y está completamente perdido, se llamaba La niña de los cuentos. Y se trataba justamente de una niña, la protagonista, que contaba cuentos y que tenía sobre todas sus demás compañeras esa ventaja. Las otras tenían otras, pero esa era la de ella. Entonces este fue siempre mi libro favorito. Es así que yo fui a estudiar inmediatamente, hice a la vez paralelamente, empecé la carrera de sociología y psicología, pero rápidamente entendí que lo mío era el psicoanálisis, ya lo sabía de antes. Por otra parte, como he dicho otras veces, conocí a Mazzotta cuando tenía 17 años, así que fui muy tempranamente lacaniana, antes de entrar a la universidad, digamos. Pero al mismo tiempo tenía una vocación importante por el teatro. Me gustaba mucho esto de lo que había comenzado como esa narración, tuvo el canal de llevarme hacia estudiar teatro, que también fue una vocación muy fuerte para mí, muy muy fuerte, y de la que conservo un saber hacer, diría yo. Bueno, me dediqué mucho a eso, tuve la suerte de tener un gran maestro que fue Agustín Aleso y que él le encontrara en mí como que él alentaba mucho que yo siguiera y quedó, verdaderamente me dijo cosas un poco duras cuando me fui. Y me fui porque llegó un momento que pensé, bueno, hay que elegir. No puedo dedicarme al teatro plenamente, con toda la pasión que quiero y a la vez al psicoanálisis. No voy a hacer a fondo ni una cosa ni la otra. Y elegí el psicoanálisis, como todos se habrán dado cuenta. Estuviste muchos años fuera del país y en una edad temprana tuviste grandes responsabilidades de la mano de Oscar Mazzotta, ¿cierto? ¿Quisieras contarnos algo de aquellos tiempos? Algo. Sí, bueno, no es un secreto que la situación que pasó este país. Yo me fui del país en octubre del 76 y volví en el 83. Creo que eso lo resume. Me fui a Barcelona cuando había amigos que me alentaban a ir a París porque estaba Oscar Mazzotta. Podría haber también ido a Madrid. De hecho, los psicoanalistas fuimos muy bien recibidos en España porque había muerto hace un año Franco. El psicoanálisis casi no se conocía. Las obras de Freud estaban prohibidas en España. Entonces había una avidez en España por el psicoanálisis y hubo una apertura muy grande a los psicoanalistas argentinos. Parecía que los catalanes, pienso que los catalanes son un poco más difíciles que los madrileños. Sin embargo, Mazzotta había elegido Barcelona. Y cuando le escribí, diciéndole que me tenía que ir con una generosidad que siempre subrayo, me dijo que fuera inmediatamente a Barcelona y que contaba con trabajo y con su apoyo y ayuda. Yo, por supuesto, como era muy joven, llegué para decirle, bueno, aquí estoy para seguir estudiando. Los grupos de estudio que tuviste que interrumpir cuando te tuviste que ir en el año que él se fue, que fue un poco antes, en el 74. Y entonces él me dijo, de ninguna manera, aquí no hay más nada que aprender, por lo menos en un grupo de estudio, aquí hay que enseñar, porque no podemos, bueno, nos reuniremos, conversaremos, pero... Y bueno, entonces tempranamente hubo que empezar a dar clases, a formar gente.
Lo cual era un desafío. Yo recuerdo que pasaba horas estudiando, días, porque era para estar a la altura de semejante, confianza y reconocimiento, ¿no? Esa fue una marca muy importante en mi vida, ese reconocimiento de Mazota. Luego ocurrió la desdicha, porque hay encuentros desdichados. Mi encuentro con Mazota fue hermoso, pero él se enfermó muy joven en Barcelona, y eso hizo que algunos pocos que estábamos cerca de él tuviéramos que hacernos cargo de su grupo de estudio, tanto de los que tenía en Barcelona como de los que tenía en diversos lugares de España. Yo, por ejemplo, viajé durante varios años a Vigo, y recuerdo que yo llegaba en el tren, porque era el tren que llegaba desde Madrid, en un tren precioso donde estudiaba. Todos los demás eran ejecutivos, hombres de negocios que no entendían nada que estaba haciendo yo, un tren muy elegante, estudiando ahí en el salón comedor. Y yo pensaba que, claro, todos los que mis alumnos eran mucho mayores que yo. Por suerte tenía aquella niña que le relataba a los adultos historias. Ahora no necesariamente eran historias que terminaban tan bien. Pero sí había el mismo entusiasmo, y la verdad que fui muy bien recibida. Fui muy bien recibida tanto en Barcelona como en Vigo. Tengo un especial cariño por los gallegos, que son los gallegos de Vigo, no como solemos decir que todos son gallegos. Porque, bueno, en Santiago de Compostela tiene algo de que uno se reconoce, quizás por mi apellido, en cada bar, en cada rostro en un bar, ¿no? Porque hay una costumbre por los bares. Fue un lindo, en medio de lo triste que fue irse del país, porque yo nunca quise irme y siempre quise volver. La prueba está que volví en el 83, apenas pude volver. Sin embargo, hubo esa riqueza, esa posibilidad de enriquecerme.